Utilizo Monkey porque es un poco una crítica al Hombre Octus, ¿no? Del que tanto chuleamos a veces y estamos bastante cerca de nuestros antepasados y siendo incontrolable, ¿no? Algunas inercias que creo que en algunos casos sería mejor controlar. Lo primitivo es que podemos ser los humanos, ¿no? Muy a pesar nuestro. Me atrajo sobre todo el poder cambiar la realidad con una herramienta tan sencilla como podría ser un lápiz y que estaba muy a mano siempre en mi casa. A mi padre le gustaba escribir y pues bueno, pues yo siempre le robaba todo tipo de plumas, de rotuladores, lápices para intentar explorar y ver cómo podría cambiar esa realidad, ¿no? Según la técnica. Y desde entonces pues he seguido por ahí. Trabajo desde, yo creo que desde siempre. Fue a partir de los 10 o 12 años cuando hice más hincapié. Mis padres me llevaban de viaje, intentaba, cuando íbamos a una gran ciudad, que es donde estaba un poco más masificado eso y estaba un poco más a ojos de todo, pues intentaba fijarme y desglosar un poco cómo han llegado a esa estética, que me interesaba bastante, y cómo, lo más importante era cómo yo podría llegar un poco a eso. Círculo de amigos que algunos ya pintaban de hace un tiempo y ellos fueron los que me acercaron un poco los sprays y como me había ya llamado tanta la atención, pues ya pues cuando tuve la oportunidad lo probé. La incertidumbre te acerca a personas pues que te aportan muchas cosas y esta fue una de ellas. Desde que pintas en la calle tienes bastante voz. Tú, desde que pones algo en la calle, no sabes la llegada que va a tener eso al público. Ya que puedes hablar y te va a escuchar la gente, creo que es una buena oportunidad para decir algo que creas que puede ayudar al colectivo, ¿no? de la humanidad y eso es lo que busco. Muchas veces, simplemente con hacer algo bello, ya estás ayudando a la calidad de vida de esas personas que comparten
ese mural, ¿no?, cuando pasan por la calle, o... pero si eso tiene el valor añadido de que tiene un significado y lo puede entender esa persona y le puedes hacer reflexionar, ¿no?, y hacerse cuestionar alguna cosa que puede que cambiar su conducta, yo creo que eso es aún más positivo. Y si está en mi mano, pues lo voy a intentar hacer. Lo que me gusta del arte es que es un ejercicio muy importante de introspección. Lo que tú produzcas te puede acercar a un tipo de gente o a otra. Y cuando ves que no, la gente a la que te ha acercado no te nutre lo suficiente, pues es que algo estás haciendo... No estás siendo honesto contigo mismo al 100%. Entonces tienes que mirar a tu interior y ver lo que de verdad sientes. Y esto fue lo que me impulsó a cambiar. Me puse a estudiar a gente que admiraba de verdad y empecé a limpiar un poco la inercia que había tenido, pues, de pintar en la calle y un poco es la inercia que había heredado desde pequeño y ya no era la que sentía porque había madurado en otro sentido. Me propuse buscar las influencias fuera de lo que se hacía en la calle. Lo que más me interesaban no tenían sus influencias en el graffiti. Me hizo, pues, reflexionar. Tú, si quieres innovar en un campo, necesitas conseguir ciertas influencias de otros campos. Y es el campo del arte donde me fijé. Basquiat, Miró, Picasso, etc. Si estuvieron hace un tiempo produciendo el tipo de arte que ellos creían y que estaba ya avanzado, pues basándome en eso, pues ir más allá. Ir dos pasos por delante, intentar ir dos pasos por delante de lo que está haciendo. Lees cuál era su filosofía, por ejemplo, la de Miró, y él quería escapar de los convencionalismos. Y eso es uno de los fuertes en los que me he basado. El camino que ya sabes por dónde va, creo que no te aporta lo suficiente. Prefiero salir de arriesgar, ¿no?, y salir por un camino desconocido que creo que me puede aportar mucho más que uno que ya sé por dónde va. La búsqueda de ideas en sí, pues, salen cuando salen. Salen, pues, cuando tienes una preocupación, cuando tienes una obsesión, pues eso le vas dando vueltas, le vas dando vueltas y al final se hace tangible en una síntesis, en una idea. La vas masticando, la vas ojeando en cuanto pasas la libreta y al final se transforma en otra que sí que es mejor y al final, pues eso, pues luego ya decides cómo lo quieres hacer, cuál es la técnica más idónea para que acompañe esa idea y la situación, la composición, los colores. El cuaderno al mural, más bien, bueno, en el cuaderno es donde exploro, donde hago comodines, ¿no?, que luego, pues, en el muro, según las circunstancias, pues puedo utilizar de una manera u otra. No suelo ir con una idea preestablecida porque luego te encuentras con el muro y es un diálogo entre tú y él. Depende de la textura que tenga el muro, pues tienes unas limitaciones u otras. Depende de tu estado de ánimo, pues te van a salir un tipo de construcciones u otras, un tipo de colores u otros. El valor de cada técnica viene determinada por la calidad de su trazo. Y para mí es mucho más enriquecedor el trazo de la pintura,
aplicada con un pincel o con otra cosa, o el del carboncillo, el trozo del carboncillo, que el de otras técnicas más artificiales como puede ser el spray. Lo que estoy explotando ahora principalmente es el primitivismo, luego los colores primarios también, cuestionar lo que somos e intentar hacer una foto de eso para que alguien se sienta identificado y pueda al menos cambiar. Mucha gente lo sabe y no lo hace, y es eso también lo que quiero hacer ver. Quitar esa comodidad, ¿no? ese egoísmo, e intentar transformarlo en humanismo, ¿no? En el colectivo, en buscar el bien de del resto, ¿no? No solo el tuyo. Por ahora disfruto más pintar en la calle. Tiene mucha más incertidumbre el que pase alguien y te pueda aportar cualquier cosa que no te esperas. En tu casa estás encerrado y todo lo controlas, en la calle no. Y eso creo que enriquece mucho a la obra. Y ese enriquecimiento incluso se puede llevar luego al cuadro. O sea, no hay diferencia porque es todo lo mismo, ¿no? Pero es un círculo cerrado y depende de cada momento que te vuelques más en uno o en otro. El juego que tiene hacer algo abstracto es que muchas personas ven otras cosas y son también igual de válidas. Y eso pues te hace ver otras formas, ¿no? Otras posturas, otras infinidad de cosas. Es infinito, no es tan cerrado como si haces algo mucho más figurativo. Algunas veces hay que sacrificar un poco la estética para que haga algo más crítico y a la inversa. O sea, depende de lo que quieras en cada momento, de lo que te pida cada idea. Cada idea, cada mural y cada soporte. El camino se va haciendo y sí que tengo planteado en un futuro próximo pues intentar pues pulir y viajar y enriquecerme de las experiencias que me puedan ofrecer otros puntos de vista de otros países. Viajar te hace madurar, te hace enriquecerte y como persona. Y eso se ve en lo que produces artísticamente. Hasta el momento es lo que más destaco de los viajes que he hecho y eso es con lo que me quedo.
Sentirte niño cuando vas a pintar, sentirte niño en muchas cosas y ver con ojos inocentes cualquier cosa es lo más importante para... O sea, desaprender es lo más importante.